¿Qué acoge esta asociación? Con el fin de beneficiar a las personas con habilidades especiales que atiende la Asociación Civil Unámonos en Arequipa, se realizó el 25º Concurso Nacional de Acuarela Pro Unámonos Jaime Rey de Castro. El mejor trabajo fue La Sal de Este Mar de Jonathan Luna, mientras que el segundo puesto fue ocupado por Yuri Camiña por Sentimientos Encontrados, y el tercer puesto fue ocupado por Carlos Ticona con la obra Trucha. Este evento, que fue organizado en coordinación con la empresa Pacífico Seguro y el apoyo del Centro Cultural Peruano Norteamericano, permitirá que las obras seleccionadas ganadoras se reproduzcan en artículos para la venta y posteriormente serán subastadas para sostener las actividades benéficas de la asociación. Tiene doble significado este concurso para nosotros. Uno es que estamos promoviendo el arte y la cultura, el arte, la técnica del acuarela es algo que se está perdiendo mucho y lo hemos venido impulsando a través del concurso Pro Unámonos Jaime Rey de Castro. Entonces, por ese lado impulsamos aire, arte y pintura, y por el otro lado, los beneficios que resulten de este concurso van a ayudar a la asociación Unámonos, que sostiene una escuela donde atienden a niños con síndrome de Down principalmente, más de 100 niños cada año, y ahí los educan, los ayudan a desarrollarse física e intelectualmente. Unámonos es una asociación sin fines de lucro que promueve la Escuela de Educación Especial que atiende a niños con síndrome de Down y habilidades diferentes, provenientes de familias con escasos recursos económicos. Muy bien, amigos, antes de irnos al corte comercial tenemos que darles a conocer un oficio que nos ha llegado por parte del Centro del Establecimiento San Luis Consaca de Arequipa y Naviv, que es un programa integral nacional de bienestar familiar que acoge en nuestra edición central con una buena noticia en la que todos tenemos que colaborar. Empresas privadas se unen en favor de niños con habilidades especiales. Unámonos anuncia venta de tarjetas navideñas en favor de los más de 100 menores que son educados en esta importante asociación. Tres instituciones, un solo objetivo. Pacífico, el Cultural y la Asociación Unámonos anunciaron a los ganadores del 25º concurso de acuarela, premio Jaime Rey de Castro. Esto en beneficio de las personas con habilidades especiales que atiende Unámonos. Bueno, lo que se busca es difundir la técnica de la acuarela a nivel nacional y obviamente pues uno de los beneficiarios de este concurso es la Asociación Unámonos, ¿no? De hecho nosotros manejamos dos concursos a nivel nacional, este es uno de ellos y el otro concurso es el Concurso Nacional de Artistas Jóvenes. Son dos concursos que a nivel nacional se manejan desde Arequipa, ¿no? El apoyo de la empresa privada es fundamental para continuar con este tipo de eventos en favor de la educación de cientos de personas que poseen habilidades diferentes y que en la mayoría de casos no cuentan con recursos económicos. La técnica del acuarela es algo que se está perdiendo mucho y lo hemos venido impulsando a través del concurso Pro Unámonos Jaime Rey de Castro. Entonces, por ese lado impulsamos aire, arte y pintura, y por el otro lado los beneficios que resulten de este concurso van a ayudar a la asociación Unámonos, que sostiene una escuela donde atienden a niños con síndrome de Down principalmente, más de 100 niños cada año. En esta ocasión se premiaron a los ganadores y es que eventos como este ayudan a que un porcentaje de niños especiales puedan desenvolverse independientemente y lograr un trabajo para su sostenimiento económico. Actualmente en Unámonos. Nosotros recibimos a los niños desde muy prematuros, empezamos a instruirlos, a educarlos y los llevamos hasta el punto en que puedan ser capaces de independizarse personal y socialmente. Para las fiestas de Navidad ya se han puesto a la venta las tarjetas Pro Navidad, las cuales contienen las mejores acuarelas de concursos anteriores. Estas se venden en la calle Santa Marta 111, en el cercado de Arequipa. A rescatar entonces el verdadero sentido de la Navidad, colaborando a través de estas tarjetas que son además un lindísimo detalle. Vamos ahora con otra noticia.